coisa. Como sabéis, el slow jean se originó en Japón y qué mejor que irnos a Japón a aprender a hacer slow. Ellos me comentaban que era algo así como bailar. Todo el mundo baila de lujo a las 4 de la mañana en una boda, ¿no? Pero la verdad es que si quieres aprender bien tienes que ir con profesionales. Entonces la gente de Gancraft trabaja todos los días, 8 horas al día, pensando en slow, trabajando con slow, probando movimientos, especies, corrientes, y qué mejor que aprender. Fish maybe 30 or 40 meters shallow. deep. Is shallow for us. Shallow っていうのはやっぱりこう浅いから 船 の プレッシャーもやっぱり強いね. So, because shallow water is shallow. So the pressure of the boat is more effective, I mean, bigger to the fish. だから 自分の位置からだんだんだんだん遠のいていくっていうのはやっぱりこう理にかなってるっていうかプレッシャーを避けるっていう意味でもいい方法ってこう流すっていうね。 To avoid giving the pressure to the fish, this way is also making sense because your boat and also jeep are getting away as getting pushed by wind. So you can put your jig far away from the boat. So as he explained to Ramon today, this is a kind of basic and ideal style. Always lying on the boat, 90 degrees angle. っていうのはジグってやっぱりこうサーモンのパンっていう跳ねた反発でジグがこう動くと。 If jig is getting far away, you need to lift the board up, keep this angle. ジグがもし真下にある時は別に下げてしゃくっても全然いいし。 Yeah, so in the basket jigging, you can just keep the rod straight away and you can just jump. 強い竿で強くしゃくるとどうしてもこのお尻がこうグッと跳ね上がるから。 ジグって、ラインを細くすればより動くし、太くすれば押さえる動きを抑えるし、竿を柔らかくすれば、ジグの動きは抑えるし、太くすれば、じゃあ強くすれば、ジグの動きを大きくくれるから、まあ、そこのところのちょうどいいところを見つけていくっていう。それが一番です。 Soft, heavy line, reduce jig's movement. So opposite way, in the opposite side, hard rod, thin line, move jig a lot. So also using combination, you can avoid that main something. まあその、まあメインなタイみたいな感じだもんね。 Very important. So if you do right way, the proper way, fish tend to bite more. So if you remember when you catch a fish and just memorize what your action was like. And always remember this, and always try to do same thing as when you caught a fish. The same feeling, same free, you know, action or moving. So if you can this, you can increase the possibility of catching fish more. So you can have more length to move the people from. It means you can move the you can make a wider action of the slow jig. Because if you move the jig, not move it, jump a jig. The length means you can have this length to jig forward. Good? Yeah.
まあ、ya le veo, como las otras. En la primera parte hemos visto cómo se pescaban las lechas con un slow jigging, pero rápido. Lo que se hacía eran recogidas lineales muy rápidas con pequeños toques para que el jig fuese haciendo un poco zetas y luego tirones con una pequeña parada, un cambio de ritmo que se llama. Aquí se ve cómo los cambios de ritmo son lo que al final detona el ataque. Van siguiendo y cuando ven una parada es cuando atacan. También hemos visto que el agua estaba completamente parada. Esto es lo peor que nos podemos encontrar los pescadores. Afortunadamente las aguas estaban turbias, si os fijáis están bastante turbias, y no había problema en subir el jig bastante. Estaba en torno a unos 40 metros y podían picar los peces en torno a los 20, a media agua, 25. Un barco de este calibre hace mucho ruido, se hace notar demasiado. Entonces, con las aguas turbias pudimos pescar en vertical, pero si hubiesen estado las aguas claras, la mejor opción hubiese sido coger las cañas de spinning y lanzar. Y los mejores momentos que solemos encontrar es cuando arranca el viento.
Cuando arranca el viento, los peces se suelen activar. El barco se camufla con el ruido de la superficie y es cuando más oportunidades de pesca tenemos. Normalmente cuando empieza el viento la gente se va a casa, pues si podemos utilizar la pesca del slow a distancia, con la caña en ángulo de 90 grados, pero muy tendido en vez de vertical, podemos tener muchas probabilidades de éxito. Jack, the lifter brought up, both at the same time, you need to paddle up. So your arm is the same one. Ahí venga, recupera, recupera. Yellow dye.
no solo se trata de pescar serviolas como las hemos pescado aquí, seleccionando jig de 80 gramos con una velocidad del viento importante, porque estábamos pescando prácticamente a media agua. Utilizando jig más pesado, pudimos pescar también meros, peces globo, rubios, una cantidad de peces bastante variada. ¿Por qué? Porque si utilizamos jig de 80 gramos y andábamos a 3-4 nudos, el jig está pescando siempre en las primeras capas de agua. Pero si nos vamos a jig de 100-150 gramos, lo que haremos es, si la línea está a 80 metros perfectamente del barco, es que las primeras 10-20 recogidas andan en los primeros metros del fondo, muy pegados. La línea está muy tendida y cuando recogemos 10 metros realmente se sube muy poco. Entonces, con viento lo que debemos gestionar es el peso del jig para pescar más abajo, más arriba, dependiendo de lo que me interese, y no olvidarnos que la caña y la línea deben formar siempre 90 grados para que los golpes de puntera que transmitamos lleguen allí. Si está así y hacemos estos golpes de puntera, la línea solo vibra un poco arriba y abajo, pero no sufre la tracción, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante guardar siempre los 90 grados. Small fish. Small fish. Wow. You eat? You eat? No. No poison. 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 Gustaría que echase marcha atrás y os fijase en la variedad de movimientos que realizaban tanto Chube como Kake a la hora de moverlo allí. No hacían siempre la misma recogida, ellos iban cambiando patrones de movimiento, golpes más largos, una vuelta a manivela con un jerk, una vuelta a manivela con un jerk, después probaban a cuartos de vuelta, más rápido, más lento. Entonces, lo importante de todo esto no es decir cómo lo muevo, sino acertar con el tipo de movimiento en cada momento, ¿de acuerdo? Entonces, yo recomiendo que cambiéis de patrón, que mováis más rápido, más lento y sobre todo lo que os funcione, tener claro en qué condiciones ha sido para volver a reproducirlo la próxima vez que tengamos las mismas condiciones. Y nada más, os emplazo al siguiente vídeo en el que en nuestras aguas probaremos distintos movimientos y sus resultados. Hablaremos con Gaizka de la zona de Cantabria y también hablaremos con Alberto de la zona de Lugo y os comentaremos los movimientos que mejor resultado nos están dando en nuestras aguas, tanto para pargos, lubinas, tentones.